calcula el límite de la función f de x. Este es el mejor de todo, ¿vale? Porque luego hay que representarlo gráficamente. Y hay que dibujar las asíntotas. Y hay que hacer el límite. Cuando x tiende a 0, a 2, a 3, a infinito y menos infinito. Vamos a empezar con el 0. Un segundo, es que no veo contigo cuando estás escribiendo. Ya. Eso es mi época sencilla, la carne de burro no es transparente. Yo hago el límite cuando x tiende a 0. Digo, bueno, voy a empezar por el 0. José Luis, espérate un segundo, es que no me entero qué hay que hacer. Hace todos los límites. ¿Todos? ¿Todos? ¿Hasta infinito? En 0, en 2, 3, más infinito y menos infinito. Luego representarlo gráficamente. ¿Vale? Vale. El 0 es sustituir el 0. Esto no tiene nada. ¿Vale? Menos un medio. Ese límite, en principio, no tiene ningún problema. Ahora, el 2 y el 3 da la casualidad que sí. ¿Por qué? Pero a ver, ¿no se hace en plan 0 por la x? Ah, no, porque no. El 0 no, porque no es una indeterminación. Pero el 2 sí. El 2 porque sí. ¿Y cómo sabes cuál es? A mí me ha dado menos 1 parte 0. Te voy a decir el 2. ¿Por qué? Porque el 2 abajo. No, el 2 no. El 3 sí da indeterminación. El 2 sí, porque da menos 1 partido 0, que es infinito. ¿Vale? Es una asíntota vertical. ¿Por qué sé que es una asíntota vertical antes de hacerlo? ¿Qué harías tú para saber si esta función tiene asíntota vertical? ¿El grado? No. No. Igualar denominado a 0. Los puntos donde sale un dominio es donde puede haber una asíntota vertical. ¿Cómo repito? Los puntos donde sale un dominio es donde puede haber una asíntota vertical. ¿Ha dicho que lo iguala a 0? El denominador. Si el denominador igual a 0, da 2 y 3. Vale. Y vamos a ver que una es una asíntota vertical y la otra no. Vale. O sea que esta tiene de 2. Entonces, esta sí la tengo que hacer por la izquierda y por la derecha. ¿Borro esto? Pues, bueno, no voy a borrar. Entonces, truco para hacer por la izquierda y por la derecha. ¿Qué dije que había que hacer? No sé. Da un número. No. No, el de uno más chico, otro más grande. Ahí está. Pero que no lo podía hacer en el examen. ¿Por qué? Esto no, pues porque entonces se os ve que no tenéis ni idea. Pero 2 por la derecha, 2,01. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Que él lo hace? O sea, él lo explica. Ah, eso sí se hace. Venga ya. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Hombre, eso está feo. Entonces, ¿cómo hacer los límites laterales? Con la cabeza. No son muy ingenieros. Hombre. A nosotros, Paco no lo deja. Uy, Paco ha hecho examen hoy. ¿A ti te daba Paco? Sí. Yo te siempre he dado salud. A el mejor del mundo. Sí, el mejor del mundo. Para mí sí. Por normal que esté así. Desvariando. Eso afecta a la edad, Oscar. Porque no le afecta a la edad. Oscar. José Luis, no lo entiendo. ¿El qué? Porque hace 2 y después 2, 2 izquierda, 2 derecha. Porque es una asíntota vertical. Y yo quiero saber a qué tiempo. Eso que hay que comprobarlo con todo. Por la derecha, ahora lo veremos. Por la derecha y por la izquierda. Quiero saber si era más infinito o menos infinito. La buena es que me diga algo, te voy a decir lo que me ha dicho. Menos 100, menos infinito. Yo todavía no lo había dicho mal. ¿Qué? Ahora viene la más bonita de todas. ¿Esto es una indeterminación de qué tipo? De salto infinito. ¿Ahora cuál viene? Pues si no borro, pero... Que no borro. No, que va. Solí, es que si no veo contigo, me tienes que poner al otro lado. Ahora el 3. También me dicen que lo hagan el 3. ¿Qué pasa en el 3? El 3 más gracioso. Indeterminación. ¿De qué tipo? 0, 0 partido 0. 0 partido 0. Y cuando era una 0 partido 0, ¿qué es así? Factorizar. Todo lo que hemos hablado se habrá grabado, ¿no? Sí, la subí.
Como dijiste, hola, y es una hora. No, venga. Cero partido cero. ¿Eso qué tipo de indeterminación era? ¿Y cómo se resolvía? Factorizando. Yo sé. ¿Qué tipo era? Cero partido cero era de hueco. Eso no existe en nuestro vocabulario. Evitable. Eso sí. Ese es el evitable. Evitable. Y x menos 3, simplificamos x menos 3 y queda. De 1 partido, x menos 2, que es 1. ¿Vale? Yo creo que con esto, bueno, y me piden el límite cuando x sea más infinito, que también hay que hacer un truquillo. ¿Vale? Porque no es lo mismo. Eso no va a ser. ¿El qué? Cuando te pone a más infinito. ¿Qué pongo? ¿Un número muy grande? Tú pones 100. Hala, 100 menos 100, venga lo que sea. Bueno, si yo pongo 100 aquí, ¿qué creéis que me va a dar? Cero, ¿no? Porque el grado de este es mayor que el grado de este. ¿Y es más infinito y menos infinito? ¿Repite por qué se hace? Porque te lo piden. Ah, no. Está en el enunciado. De todas maneras, desde que quieras de igual, lo tienes que hacer. Esto da cero, pero no es cualquier cero. Es que hay dos ceros. Y tú puedes sacar cero por arriba o cero por abajo. Y este da cero positivo. Y el otro da cero negativo. ¿Y eso? Como mi grupo sanguíneo es A negativo. Sí, A positivo. Por cierto, como no donéis sangre. Pues es que si te das este tatuaje no me donas sangre. ¿Y qué? Y yo voy a hacer. Egoísta. Me da mucha lástima, pero te una lástima que te o sea que yo porque no se puede con tatuaje, no sé, le pueden pegar cualquier cosa, ni médula o sea tampoco, pero... yo también soy donante, pues yo de donar sangre, bueno, llevo sin sacar sangre de los 7 años, yo no me saco sangre nunca. ¿Cómo represento eso? Toda esa información, que es un montonazo de información, ¿cómo la representa? Con ganas, con el boli. Comiendo ganas. Vamos a ver, hemos dicho que en cero vale menos un medio. Ahí no me tengo que comer mucho la cabeza. En cero vale menos un medio. Ahora, 2 por la derecha, en una asíntota vertical porque tiene infinito. Entonces voy a dibujar la asíntota. Dos por la derecha es más infinito, tira por aquí. Y 2 por la derecha es menos infinito, tira por aquí. Y me para. Lo veo, ¿no? Sí. Ahora, este límite da 1 en el 3. En el 3 da 1, pero en el 1 hay un verbo. Eso ya no tiene. Da 0 partido 0 en el 3. Ah. ¿Vale? Significa que la función en ese punto no está definida, no da ningún número. Sin embargo, el límite sí dice que se acerca a 1, es decir, que conforme yo me acerque por aquí, va a valer 1. Y conforme me acerque por aquí, también va a valer 1. Pero ahí no va a haber función. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 3 aquí, me da 0 partido 0. Y eso no va a valer. La forma de cargarse la función. Y ahora, el límite cuando x tiene más infinito es 0 por arriba. Sería este. Pero el infinito es 0 por abajo. Pasa por aquí y así. Pues ya está. Eso es lo que hay. Qué bonito. Ahí me gusta. Ahí me relaja. Me relaja.